Estaba cerrado este lugar, ya tenía días de no venir por aquí. Y es que estaban construyendo, estaban instalando cargadores para los carros eléctricos, los carros Tesla. Y miren, ya los terminaron. Y dije yo, voy a ver si está cerrado, pues ni modo, no voy a poder parar, pero no. Vi que estaba abierto ahorita, así que... Oye, es cuando dije yo para comprar de esta carne, porque a mí me gusta esta carne. El sabor que tiene, bien bueno. Nomás que está haciendo un calorón aquí. Y el aire a mí pues casi no me anda funcionando. Lo traigo a todo lo que da y me tira poco nomás. Me tira poco aire. Sí se oye que funciona bastante el abanico, pero no... tira demasiado helado, y allá afuera se ven las mangueras que hasta congeladas están, así que como que se tapa o no. Así que vamos a ir a comprar, amigos. Voy a llevar mi mascarilla por las moscas. Está súper caliente aquí. Yo creo que pasa los 100. Como les digo, yo pensé que estaba cerrado este lugar. Este es el contenedor que traigo. Me agarró la tarde, llegué a las... supuestamente iba a salir de la yarda a las 4 de la mañana, pero me topé con la sorpresa de que el chasis no le sirvieron las luces, no le servían, no le funcionaban las luces. Así que tuve que esperar hasta que llegaran ahí a la yarda y lo cambiamos, el contenedor lo cambiamos a otro chasis, un chasis de la compañía. El chasis que tenía era chasis del puerto y tuve que esperar hasta como a las 8, así que hasta como a las 8:30 salí de la yarda y ya luego son 4 horas de camino para donde fui a cargar. Y pues llegué como a la una llegué allí al lugar y a las 2 salí, y son las 4, ya tengo como 2 horas de haber salido del lugar. Y a todo esto pues no he comido. Miren cómo están tirando vapor aquí, no sé qué rollo, qué será esto, será para no sé qué rollo, pero miren cómo tiran vapor. Así que ahorita vamos a comprar, amigos. Ya compramos
la comidita, aquí la llevamos en esta bolsa. Vamos a ir a comer al troque. Aquí hay mesas afuera, pero está demasiado caliente. Está demasiado. Miren, ese chavalón se quedó ahí. Ahí le están haciendo la reparación. Ahí está el road service. Se le arruinó el camión. Está cabrón quedarse. Está canijo. Más allá, así como ahorita que está bien caliente, a los mecánicos le lleva la fregada. Pero ni modo. Así es esto. Así que ahorita nosotros vamos a comer. Voy a encender el camión para encender el aire porque no se aguanta estar con el camión apagado. Uy. Agarré soda, yo casi no tomo soda, pero pues no tenía otra opción ahí. No tenía otra opción. Un poquito al año no hace daño, como dicen. Pero bueno, ahorita vamos a comer, amigos. Bueno, amigos, aquí ya me serví. Esta es la carne que me compré. Este es el arroz y estos son frijoles. Y esta es la salsa sabor barbecue. Esta es la carne más buena que he probado, amigo. Ah, qué rico. Y más con hambre. Y este es el veneno que compré. La soda. Este es arroz. Es como arroz sancochado nomás. Nomás para acompañar aquí. Mira, frijolito. Sentí que esta muchacha me echó bastante carne. Hay veces que bien poquito me ponen ahí. Delicioso. El sabor que le da la salsita barbecue es único. Rico. Bueno, amigos, ya comí. Así que ahorita dale pato. Y aquí son como tres horas y media. Como 3 horas y media de camino. Tuve que llegar allá como a las. Ya no sé, ya se me apagó el mi reloj. 4, 5, 6, 7. A las 7 y media. Ya voy a llegar tarde ya a la escuela. Ya. Prácticamente siempre llego como a las. Así que aquí vamos, amigos.
están unos camiones, esos camiones que están ahí. Ahí se han quedado. En otra me va a venir más para acá. Para no entrar ahí en ese tierrero. Están parqueaditos estos chavalones. Descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know. Acabamos de llegar aquí, amigos, a la yarda. Ya parqueamos el contenedor y ya parqueamos aquí el camión. Aquí donde lo dejamos. Ahorita solo voy a anotar el viajecito que hice. Hoy solo una vuelta tocó porque pues está un poco lejos de ese lugar. Así que solo una vueltecita en todo el día. Y esto que me fui tarde. Me fui a las 8:30 y son las casi las 8. 20 para las 8. Son que 12 horas. 12 horas para este viaje. Sí, 8 horas, 12 horas. Para hacer esta vuelta. Ay. Choferes que en la noche trabajan, como el puerto está abierto hasta como a las 2 de la mañana. Hay choferes que trabajan aquí, localeros de yarda al puerto, y se quedan trabajando en la noche porque en la noche es más rápido. En la noche es más rápido porque casi no hay mucho camión en la noche trabajando, así que para los que trabajan en la noche les abunda más entrar y salir con los contenedores.
Así que, pero nosotros no, amigos. Nosotros solo de yarda a yarda y nomás en el día. Así que ya estamos alistando las cosas para bajar. Bueno, ya la bajé. Ahorita solo agarrando mis cosas ya de este bolsón ya. ¡Vamos a echar! Le van a echar diésel ahorita el camioncito para que ya quede listo para la mañana. Así que ahí estamos, amigos.